gustaría ver tus artículos. Si quieres, puede ser para ti. Me da pena ver cómo se va, pero a la vez me enorgullece. Todas mis piezas son buenas, pero esta es aún mejor. Toma, Eivor. Ahora puedes enfrentarte todo. Un artículo excelente. Mira cuánto poder destila. ¿Te gusta esta preciosidad? ¡Qué pronto distingues la calidad! ¡Qué bien trabajo, por los dioses! Debo marcharme. Hasta otra. Lucha bien, Eivor. ¡Ay, Eivor! ¡Qué alegría me da verte! Ven aquí. ¿Quieres que vayamos a tus aposentos? No hace falta. Quiero ver el mapa de las alianzas. Con que Seolbert ha ido a Shropshire. Así es, y la situación es difícil. El condado lleva tiempo en guerra contra Rodri, rey de los britanos. Seolbert espera poder negociar la paz con los britanos del oeste. Difícil tarea para alguien tan verde. Espero que tus enseñanzas lo hayan preparado. Desde luego. Pero será mejor que supervise sus negociaciones. Si Seolbert las dirige bien, forjaremos una valiosa alianza. Es hora de partir hacia Shropshire. Me alegra oírlo.
Ahora mismo estará en Quatford, con Ivar. Los encontrarás a orillas del río Severn. Si Ivar lo acompaña, está claro que me necesitará. ¡Tengo mapas nuevos! ¿Qué tienes hoy para mí? Puede que encuentres algo interesante por ahí. Ya he revisado tu mapa. ¿Es todo? Me largo. Que te vaya bien. Adiós, Eivor. Nabos y ortigas, es todo lo que es. ¡Venid a alzar la copa y a castigar el hígado! Aquí tienes, jovencito. ¿Me parece ver un estómago sin fondo? Bebe más rápido que yo y el dinero es tuyo. ¿Tu mamá no te deja hacerlo? ¡Puedo beber más que un buey! ¡Gracias, señor! ¡Venid a comprobarlo! ¡Venga, chico! ¡Ja!
Ni tan mal, muchacho. Pero juega sucio. Apunta a mis pelotas. Ivar, ¿qué haces? ¿Entrenar al crío o torturarlo? Una cosa acabará llevando a la otra. Eivor, bienvenido. Veo que recibiste mi mensaje a tiempo. Todavía no hemos empezado a negociar con los britanos. Cuando lo hagan, estaré a tu lado. ¿Hay algo que deba saber de antemano? El venerable rey Rodri ya está aquí. Voy a tratar con él directamente. Desde que capturamos al Llorica de su hermano Guriad, Rodri busca la paz con desespero. Guriad, hijo de Merfin. Suena como un hombre esputando. Rodri espera en una iglesia cercana. ¿Quién va a representar a Shropshire? El último regidor murió en combate. Se ha ofrecido el obispo de Orlath. Hasta que pongamos al mando al mocoso. Tal es el deseo de su padre. La idea de dirigir un condado sin ninguna ayuda me resulta aterradora. Ser regidor en tiempos de guerra es algo muy serio, Seolbert. Lo primero que hará será cagarse de miedo, eso está claro. Como futuro regidor, también deberías hablar en el Parlamento, pero hazlo con humildad. Rodri es un rey y esperará un tratamiento acorde. Rodri querrá que nos arrodillemos ante él y olfateemos las ventosidades de su real trasero. Sé muy bien cómo es. ¿Ya lo conoces? Lo conozco, hemos luchado. Este tajo me lo hizo él. A lo mejor se lo puedo devolver. Que recuerde que algunos me llaman Matarreyes. Quizá debieras apartarte esta vez, Ivar. Esa actitud no nos va a llevar a buen puerto. Me gustaría que acudieseis los dos para guiarme y juzgar mi idoneidad. Entonces danos tu palabra. No vas a desenfundar tu espada. Eivor, no me hagas reír. Los dos sabemos cuánto vale mi palabra. Pero sí, dejaré que hables tú. Bueno, casi seguro. Excelente. Ahora a la iglesia, supongo. Los huéspedes esperan. Está cerca, al otro lado de la aldea. La delantera hasta que mis berserkers y yo arrasamos el...
Odoa. Echt. Hey, we win it here. In the greater and goddess name. Not as well. Come on. We're lost. Tengo el gaznate, un poco. Me pongo de muy mal humor cuando no me escuchas. Los britanos llevaban la delantera hasta que mis berserkers y yo arrasamos entre sus filas y atrapamos al hermano de Rodri en una zanja. Por eso busca ahora Rodri la tregua. Es gracias a Ivar. Disfrutaré viendo chillar a ese trozo de leña vieja. Disfrutaría más cortándole el cuello, claro. Eso afianzaría mi reputación. ¿Tu reputación? De matarreyes. No se me escapan todos igual que Burgred, matalobos. Mantén la calma, Ivar. ¿Qué ha sido del arrogante de tu hermano? Ah, mi hermano. Nos separamos. Su rumbo es dudoso. Creo que harías mejor en librarte de ese palo en las ruedas. El obispo de Orlaf y el rey Rodri ya están instalados en la iglesia. Las casas de su Cristo son frías e incómodas. Pero están llenas de su calor. El dios cristiano es común al rey Rodri, al obispo de Orlaf y a mí. En su casa alcanzaremos la paz. ¡Britanos cobardes! Capitán Ynir, explícale al buen obispo nuestra postura. Sí, mi soberano. Obispo de Orlaf. No escucharemos oferta alguna de paz hasta que Guriad sea liberado. El hermano del rey es... El hermano del rey es un saco de estiércol de vaca. Tú, conozco tu cara y tu peste. Ivar, al que llaman deshuesado. ¿Acaso no te hice yo mismo esa cicatriz? Ah, vaya si la hiciste. Y yo te pienso hacer una brecha, orinal con patas, en tu puñetera cabeza. ¡Silencio! ¡Los dos! ¿Para qué? Mi señor, este es Seolbert, el futuro regidor de este condado e hijo del rey Seowulf de Mercia. ¿Este pipiolo, regidor? Seguro que todavía te meas en la cama, muchacho. Bueno, bueno, calma todo el mundo. Os pido buena fe. Ya conocéis mis exigencias. Mientras mi hermano Guriad no camine libre, la paz no será posible. Tendrá suerte si vuelve a andar. Cayó sobre su propia espada mientras huía. Yo te ayudaré a caer sobre la tuya. Esposo, no pierdas la cabeza. Es de nuestro interés llegar a un acuerdo de paz, del de todos. Primero, mi hermano. Primero, tu cabeza en una pica. Luego soltaré el cerdo. ¡Esposo! ¡No! ¡Basta! Estamos en la casa de Dios. Nos tomaremos unos minutos para recomponernos, ¿de acuerdo? Eivor, ven. No te conozco muy bien, pero Seolbert te considera alguien fidedigno. Te necesitamos. Quizás sea tarde. Los cuervos de guerra se están reuniendo. Cuento con una importante cantidad de plata. Habla con esta gente. Si crees que dicha plata contribuirá a la paz, ofrécesela. Yes,
¡No pierdas el tiempo! Eres Guriad, ¿cierto? El hermano del rey Rodri. Lo soy, y un peón magullado en este juego sangriento. ¿Cuál es tu postura respecto a tu hermano? Mi hermano me quiere, pero puede ser un poco testarudo. Si yo fuese rey, habría hecho las cosas de manera distinta. ¿Y si tuvieses la ocasión de serlo? Si pudiese sentarme en el trono, lo haría encantado. Pero hace falta mucha plata para derrocar a un rey. Hay que comprar a la nobleza. No te prometo nada, pero quizá pueda conseguir el dinero que necesitas. ¿Con qué condiciones? Destrona a Rodri. Retira a todos los soldados britanos de Shropshire. Y no vuelvas a amenazar esta frontera nunca más. De acuerdo, estoy dispuesto a aceptar tus condiciones. Aquí tienes la plata. Destrona a tu hermano y reinarás con nuestro apoyo. Derramaré su sangre en cuanto tenga la ocasión. Tendría que ir a informar al obispo de Orlaf. Hablar, hablar, hablar. Es lo único que hacemos. ¡Estoy esperando! ¡Ivar! Cierra las puertas, mata al gorrino sudoroso y acabemos con esto. Si te consiguiese plata, ¿dejarías a un lado tu rencor mientras alcanzamos la paz? ¿Paz? ¿Sigues pensando que la vamos a conseguir aquí? Ya te he dicho, conozco bien al malnacido. ¿No te sosegarías con plata? Puede o puede que no. Tendría que ver la bolsa en mis manos para saberlo con certeza. Habiendo plata de por medio, tengo que pensármelo. Pues hazlo. ¿Ahora me vienes con plata? ¿Tanto temes a... Eivor, amigo mío. He ido preguntando, tal como sugeristeis. ¿Has tomado una decisión? ¿A quién has entregado la plata? El hermano de Rodri usará la plata para hacerse con el trono a la fuerza. ¿Va a rebelarse? ¿Seguro que es lo más acertado? ¡Rodri! ¡Veo que haces chanzas! ¡Te desafío en combate Ivar, singular! ¡No! ¡Ahora! Ivar el deshuesado, sin huesos y sin agallas. Tú no puedes matarme. Mis videntes han vaticinado que un dragón acabará con mi vida. ¿Y tu hermano? ¿También lo protege tu destino? ¡Guriad! ¡Por Dios todopoderoso! ¡Te... ponedlos a salvo! ¡Vamos, rápido! ¡Matad al deshuesado! ¡Teñid la capilla con su sangre! ¡Lucha bien! ¡Por esa Nithing! ¡Ivar! ¿Qué has hecho? Guriad ya no va a necesitar la plata. ¡Demasiado! ¡Ya no quedan más! ¡Ah! ¡Diplomacia vikinga por fin! Que sepan esos malnacidos cómo lucha un guerrero de verdad. ¡Ivar! ¡Has echado a perder la paz! No te engañes, muchacho. La paz es tan solo el silencio entre un hachazo y otro. ¡Santo cielo! ¡Qué masacre! Ahora no tenemos más opción que combatir para salir de esta. ¡Ah! ¡El mejor entreno, muchacho! Señor, perdónanos. Quédate cerca, Seolbert. Cúbreme las espaldas y yo evitaré los puñales en las tuyas. ¡Santo cielo! Aquí estará más seguro, obispo. ¡Que alguien me ayude con la puerta! ¡Ah!
apuro. ¡Cluisterio! ¡Entretened a esa rata! ¡Ríndete de una vez! ¡Te aplastaré el cráneo! Oh, my God.
¡Lucha bien! Masacre. Tenemos que decirle al obispo de Orlaz que la batalla ha terminado. Has matado al hermano de Rodri. Era nuestra única oportunidad para sellar la paz. La paz con Rodri es tan probable como que muráis casto, obispo. Imposible. Es demasiado ladino. Demasiado vil. Lo hecho, hecho está. Debemos planificar qué vamos a hacer antes de que se reagrupen los britanos. Seguro que se retiran a su gran castillo. Es una fortaleza inexpugnable. Dejemos que mueran de hambre. Atacaremos su suministro hasta que supliquen. ¡Santo cielo! Más muertos, más guerra, más refugiados. Es lo único que podemos hacer, de Orlaf. Conocéis bien el territorio. ¿Cómo podemos diezmarlos? Almacenan los cargamentos de víveres y suministros en el puesto de Wenlocan, al sur de Quatford. He pasado antes por Wenlocan y he cogido el cargamento. ¡Bien hecho, Drenger! Rodri tiene una línea de suministro secreta. Pregunta a los refugiados cerca del río, los que han huido de las aldeas ocupadas. Los britanos de Rodri atacarán antes de que podamos nosotros. Sí, enviarán a Ynir y a sus soldados. Hacen la instrucción en Westbury, al oeste de la torre en ruinas. No hace falta que me lleves de la manita, Eivor. Iré a explorar la zona de Westbury. Conozco tus métodos de exploración. Siempre acaban en combate. Tan regular como las mareas. Iré contigo, aunque sea para informar con veracidad de nuestra situación. Me reuniré con vosotros en Westbury, cuando haya mermado sus fuerzas. Hasta entonces. Una última cosa. Necesitamos un Firth para librar la batalla final. Libera cautivos para que se unan a nuestras filas. Una cosa menos. Ahora debo localizar su línea de suministro. Rodri pronto se sentará a discutir la paz.